En la última década del siglo XX, emergió un gigante tecnológico y cambió para siempre la forma en que nos comunicamos. Una empresa que dominó el mundo de los teléfonos inteligentes gracias a sus diseños y su mensajería instantánea, pero que cayó en la oscuridad por falta de visión. La historia que veremos hoy es la del reconocido BlackBerry, que en su momento tenía mucha proyección. A principios de los años 2000, BlackBerry se convirtió en el símbolo de estatus para los profesionales y ejecutivos. Su diseño elegante, teclado QWERTY físico y su sistema de mensajería segura hicieron que se volviera imprescindible para el mundo empresarial. La empresa creció exponencialmente y se expandió rápidamente, creando empleos y generando una increíble fortuna, llegando a dominar el mercado de los smartphones con una participación de más del 50%. En 2007, con la llegada de los dispositivos Android de Apple con su dispositivo iPhone, un teléfono con pantalla táctil, muy fácil de usar, con la posibilidad de que desarrolladores independientes crearan aplicaciones para este dispositivo, la competencia para BlackBerry se intensificaba. Ya los teclados físicos y la mensajería segura no eran suficientes para mantenerlos en la vanguardia. Los consumidores se sintieron atraídos por las pantallas táctiles y la creciente cantidad de aplicaciones disponibles en los dispositivos rivales. En el 2008, Google presenta el sistema operativo móvil Android, que impulsaría la creación de teléfonos inteligentes de otras marcas. A pesar de las advertencias y señales de cambio en el mercado, BlackBerry no pudo adaptarse y evolucionar a tiempo. Su falta de visión y estrategia y la negativa a innovar lo llevaron a una crisis. En un intento desesperado por recuperarse, BlackBerry lanzó nuevos modelos y sistemas, pero ya era demasiado tarde. La empresa había perdido la confianza de sus clientes. Las cifras de ventas continuaron cayendo, y BlackBerry se encontró en una situación financiera insostenible. Aunque algunos ejecutivos abogaron por los cambios radicales, la dirección de BlackBerry fue lenta para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. BlackBerry no pudo mantener el éxito que alguna vez tuvo. A medida que la noticia se propagaba, el mundo observaba cómo una empresa millonaria perdía su brillo, perdió su ventaja competitiva, y su reputación de seguridad se vio amenazada por la competencia y problemas de privacidad. BlackBerry, un líder de la industria tecnológica, finalmente se rindió. Su legado vive en la memoria de aquellos que alguna vez fueron leales a sus dispositivos. Hoy nuevas empresas continúan surgiendo, algunas alcanzando las alturas de BlackBerry en su apogeo. Pero recordemos que el deseo de evolucionar es crucial para asegurar un lugar en la historia en constantes cambios de la tecnología. Esta historia sirve como un recordatorio de que en el mundo empresarial, la complacencia y la falta de adaptación pueden llevar incluso a los gigantes a desaparecer en el olvido.